¿Cómo utilizar un cajero de Bitcoin? En este vídeo vamos a probar exactamente cómo funcionan los cajeros de Bitcoin y vamos a ver las comisiones, pues para ver si es algo rentable, si es algo interesante. Ya sabéis que estos cajeros nos permiten pasar de cash a cripto y de cripto a efectivo, directamente sacarlo, y hay mucha gente que le parece interesante porque no tienen KYC, es decir, no tienes que dar datos a Hacienda, hablando de plata, ¿vale? Entonces, bueno, en este vídeo vamos a ir a probarlo porque voy a ir a un sitio que está al lado de estos cajeros y entonces he dicho, oye, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal funciona y ver, pues eso, cuál es la comisión, si merece la pena, si no merece. Ya sabéis que en el tema de estos servicios, por lo general, las comisiones son bastante altas. De hecho, el sitio más famoso que había tenía antes una comisión de un 4%, que no era cajeros, era lo que había creado el de Crypto Spain, pero eso, ellos lo han subido ahora a un 8%. Entonces, lo he estado comparando y he dicho, porque también quería, bueno, ese no se puede enseñar, pero también quería comentaros un poco la experiencia completa, porque he estado mirando todas las opciones que había. Y me parece que los cajeros, pues eso, va a ser como un 8, no lo sé 100%, pero bueno, os lo quería enseñar. Así que nada, acabo de salir de casa, vamos a ir directamente al cajero, os voy a enseñar paso a paso cómo funciona y luego vamos a ver exactamente también los números para ver cuál es la comisión, si merece la pena, si no merece la pena, y así os doy pues mi experiencia total para aquellos que estéis buscando pues sacar dinero o meter dinero sin KYC. Como siempre, si os gusta el vídeo, darle un pedazo de like. Ya sabéis que esto normalmente no suele ser así, hoy tenemos un blog, no es lo habitual, así que ya sabéis, si os gusta este formato le pegáis un like. Si queréis más vídeos como este, siempre os podéis suscribir, y si os quedáis con duda me lo ponéis en los comentarios, y ya con eso vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en la maquinita y vamos a ver exactamente los precios, ¿vale? Para que os hagáis una idea. El formato de uso es muy fácil de usar, lo voy a enseñar también como prueba porque tengo que sacar algo de dinero. Pero bueno, para que lo veáis, de primeras aquí os enseña todas las criptomonedas que podéis usar. Y se puede ver los precios, ¿vale? El Bitcoin, que ahora mismo está en 58.000 euros, para ser más específicos, está exactamente en 59.697, o está aquí en 65.696. Y el dólar de Tron, que está en 1.0809, está en 1.03. Es decir, básicamente la comisión es cercana a un 10%. Es bastante alto, es un, como digo, un 2% más alto que lo que tienen de CryptoSpain en Madrid. Y, hostia, es un buen palo. Tened en cuenta que si estamos de que lo quieres sacar por algún problema con Hacienda, Hacienda en España, que yo sepa, se lleva del 28 al 30 y algo en beneficios sobre inversiones, y aquí es un 10% de todo lo que saques. Es decir, si tú sacas aquí X cantidad, se va a llevar el 100%. Con lo cual, es bastante alto, la verdad, es bastante alto. Pero bueno, os voy a enseñar, por si estáis interesados aún así, cómo funciona, ¿vale? Es muy simple. Elegimos la moneda que queramos. En este caso voy a elegir USDT en Tron, y aquí podemos o comprar o vender. Yo en mi caso voy a vender. Una vez que le doy a vender, ya os digo que es la primera vez que lo uso, o sea que esto es 100% primicia. Nos pone aquí los datos, ¿vale? Le damos estoy de acuerdo. Y una vez aquí nos dice si queremos hacer entre 1 euro y 1000, o bueno, más de 1995. Obviamente, hasta si queréis sin KYC, tiene que ser menos de 995. Entonces le damos hasta aquí. Y aquí nos va a pedir un número de teléfono. No nos pide nombre, pero nos pide número de teléfono. Entonces aquí ponemos nuestro número de teléfono, que lo voy a poner sin enseñaroslo. Y nos van a mandar un código SMS, ¿vale? El código SMS lo ponemos. Y ya con esto nos va a dejar vender, ¿vale? Acerca un poco la cámara. Como puedes ver, aquí podemos elegir cuánto queremos vender. Yo en este caso voy a hacer 500 euros. No tengo código de descuento, pero parece ser que se pueden poner. Y como veis, me dan 593 USDT en Tron, ¿vale? Con esto tendrían que darme, o sea, con 593 me tendrían que dar 550. O sea, que como digo, es más o menos un 10%, y luego tienen un cargo fijo de 1,50 euros. Aquí le damos a vender, y una vez que le hemos dado aquí, espera un momento, buenos días, aquí nos pone la transacción, ¿vale? Entonces nos dice, lo que tenemos que hacer es enviar USDT Tron en menos de 15 minutos. Entonces es muy simple, yo ahora me voy a meter en mi wallet, me han generado aquí un billete, ¿vale? Y voy a enviar el USDT pues a la dirección que es, ¿vale? Como veis, aquí está el ticket, pues lo voy a hacer y os lo enseño también. Vale, entonces, como veis, nosotros tenemos aquí el QR con la dirección a la que lo tenemos que mandar. Nos pone que la comisión, creo que lo veis ahí, es de un 10%, ¿vale? Lo pone aquí arriba, o sea que es literalmente lo que cobran ellos, y nos pone el ratio, ¿vale? Nos dice la dirección a la que lo tenemos que mandar y nos dan una transacción, o sea, un ID de la transacción por si acaso. Simplemente escaneamos el QR con nuestra wallet. Yo en mi caso, como tengo aquí pues Trust Wallet, escaneo mi QR. A ver, ahí está. Y ya me sale la cantidad exacta, que son 593,64. Le damos a siguiente. Si tengo suficiente Tron, que espero que sí, pues simplemente cargará. Y una vez cargado le damos a confirmar. Confirmamos con nuestra wallet. Y ya será la transferencia, ¿vale? Una vez hecha la transferencia, simplemente pues ya estaría. O sea, vamos a tener ahora aquí la transferencia hecha. Y cuando pase una
una confirmación de red, es decir, unos como un minuto en el caso de Tron. Si es en Bitcoin, podéis pegaros una hora y media, pero bueno. Si es Tron, una vez que haga eso voy a tener que escanear el QR y ya me lo va a coger. Vale, una vez que queremos ya pues sacar el dinero, es decir, una vez que hemos pagado, tiene que pasar una confirmación de un bloque, como digo, ¿vale? Que eso pues depende de la red que hagáis. Ahora, la nuestra se supone que ya ha pasado, entonces nos venimos aquí a USDT de Tron, que es lo que nosotros hemos cogido, o la que hayáis cogido, y le dais a redimir ticket. En redimir ticket os va a decir que tiene que leer el código QR, ¿vale? Que está aquí abajo, y simplemente ponemos nuestro código QR, esperamos un momento. Y aquí ya está, ¿vale? Simplemente nos dice que, pues eso, nos va a pedir otra vez el número de teléfono para confirmar que somos nosotros. Estoy de acuerdo, voy a poner mi número de teléfono otra vez. Ahora nos van a mandar un SMS, o sea, lo ponemos aquí 21294, que es el SMS. Y ya con el SMS recibido, ya deberían de darnos el dinero. Ahora lo está procesando, nos pone transacción exitosa. Y ahora aquí nos salen los billetitos, bueno, nos salen de uno en uno, increíble cajero de Bitcoin. Así que nada, bueno, así recogemos los billetes y ya estaríamos. Bueno, ya hemos terminado de la transacción, hemos sacado el dinerillo, que ha costado un poco, y ahora vamos a ir a una gira un poquito más con menos gente y os digo un poquito mis opiniones sin molestar a la gente. Bueno, muchachos, pues ya lo habéis visto, es bastante simple de usar, no da muchos problemas, es decir, entras, pones tu número de teléfono, te va a salir para pagar. Si habéis usado cualquier wallet descentralizada o hacéis pagos a menudo, como yo suelo hacer con el tema de la minería y tal, pues es muy fácil de usar, simplemente hacéis el pago. Además, os ponen el QR directamente de la transacción, o sea, no tenéis ni que poner la cantidad, ni que pegar el numerito, ni nada. Y una vez que el pago llega, pues luego simplemente esperáis unos minutos a que se confirme la transacción en función de la blockchain que tengáis, y una vez que ya está ahí, pues simplemente cogéis, escaneáis el QR, o vuelven a confirmar que eres tú con el número de teléfono y sacas el dinero. Nada, me parece súper simple. Conclusiones, las comisiones me parecen altísimas, o sea, un 10% me parece una auténtica pasada, la verdad. Yo pensaba que era menos, de hecho nosotros en un momento dado hablamos con unos cajeros que había en la provincia de Cataluña, creo que era cerca de Barcelona, que nos hacían un descuento si usábamos el suyo. Lo mismo, lo que estaría bien sería el negocio de montar los cajeros, que es algo que yo he mirado, pero no he mirado tan a fondo. No sé si alguno sabe de eso, me lo podéis poner por los comentarios, pero bueno, como digo, un 10% me parece demasiado elevado. Por lo general, sobre si haces los números, salvo que estés generando dinero en cripto que de alguna forma quieras sacar y que, como digo, no sea profit, un 10%, o sea, al final sí, es menos de lo que te saca Hacienda, sí, pero tampoco es mucho, la verdad, desde mi punto de vista, como siempre. Obviamente, esto sin KYC, es decir, aquí nadie sabe cuáles son tus criptomonedas. Si tú compras de esta forma, tampoco se va a saber qué estás comprando, con lo cual, si quieres comprar criptomonedas que no sean trazables, que no se sigan a vuestra persona, todo este tipo de cosas de privacidad, pues es una forma de hacerlo. Obviamente, de casa cripto, yo diría que de las pocas que hay, carilla, pero bueno, de las pocas que hay. Y nada, es un proceso muy simple y simplemente quería enseñaroslo, la verdad. No es ni para que lo uséis ni para que no lo uséis. Yo para nada estoy pagado por ellos, ¿vale? No tengo ninguna oferta con ellos, como veis me han cobrado el mismo 10%, y lo único que quería era enseñaros un poco pues cómo funciona, por curiosidad, ¿vale? Porque yo lo iba a probar por ver cómo era, ¿vale? Sacar a cripto, y he dicho, oye, ¿por qué no? Hago un vídeo, os enseño cómo funciona y así veis un poco los pros, las contras y un poco todo, ¿vale? Como digo, de uso súper fácil. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado, ponedle un pedacito de like, si queréis ver cómo este os podéis suscribir. Y si os habéis quedado con cualquier cosa, cualquier duda, ponedmelo en los comentarios y os resuelvo. ¡Hasta ahora!